Bueno, pero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 48 de Pokémon Púrpura. Y bueno, chicos, estamos... Ya les digo dónde estamos. Estamos en otro lado. estamos acá. En el área 4 del sur. Porque, bueno, estuve enfrentándome a algunos entrenadores de esta zona. Por cierto, por acá hay... ¿Dónde está? Aquí. Está este señor que me pregunté, ¿has combatido mucho? Ajá, ¿te gustan los combates? ¿Has logrado ganar a 5 entrenadores del área 4 del sur? Sí. Me enfrenté por aquí y así me dan el casco dentado. En fin. Y bueno, por acá arriba... bueno, agárrela y mete fuera de cámara, pero también está un Gimmighoul, así que vamos a enfrentarnos a él para conseguir las monedas. Veamos. Por aquí. Yokosi. A ver. Y bueno, chicos, les cuento que hice cambios en el equipo. ¿Dónde está? ¡No está! Bueno, qué importa. Me enfrenté a él, supongo que no ha aparecido aún. Ajá, como decía, hice cambios en el equipo. Agregué a Manoferria, que es un Pokémon de evento. Y está rotísimo. En serio, o sea, está súper roto. Miren eso, o sea, brutal. Tiene demasiado ataque y mucha vida. Y además conoce puño drenaje y a nivel 80 y tantos aprende tambor, así que va a ser una bestia. Y bueno, cambié a Mike por Ferrón, que fue un Pokémon que capturamos en el área 0. Está bastante bueno, le di el casco dentado. Y sí, suelo ataque especial, sí, bueno, básicamente eso fue lo que hice. Y ahora sí, chicos, vamos a ir rápidamente a... acá, la Academia Uva. Para ver qué nos cuenta Sagita, porque si viene el torneo, vamos a ver qué tal nos va. Susto. Veamos. Muy bien, ya llegamos. ¿Dónde está la academia? Aquí. Bueno, vamos a Miraidon para ir más rápido. Ajá. Muy bien. Bueno, veamos qué sucede. Ajá, aquí está Sagita, bueno. ¿Por qué nos cuenta? Es un placer verte, campeona Gaby. Dime, ¿qué piensas de este vestíbulo decorado con tantos libros? Me gusta. No sabes cuánto me alegra oír eso. Fui yo quien se encargó del diseño cuando lo renovamos hace unos años. Pero volvemos al asunto que nos concierne. Tu informe sobre los líderes de gimnasio. Quizá mejor hablarlo en otro lugar. Este tal vez resulte un tanto... indiscreto. ¿No conocerás por casualidad un sitio tranquilo donde podamos conversar en privado? Mi habitación, supongo. Ok. Así que esta es tu habitación en la residencia de estudiantes. Aquí se han gestado entonces las cualidades que te han permitido encumbrarte como campeona. Sí, de todas formas, tampoco ha pasado mucho tiempo desde que te mudaste a la residencia. Si no te parece inapropiado, me gustaría visitar también tu casa en algún momento. Bueno, entremos en materia. Quiero que me digas cuáles son tus impresiones tras haber visitado los 8 gimnasios. En tu calidad de campeona, ¿a qué líder de gimnasio lograste derrotar con mayor facilidad? ¿Araceli? Así que Araceli. ¿Quién te causó una mayor impresión? Una mayor impresión. Laureano definitivamente no. Vamos a ponerle, no sé, Brace. Así que Brace. ¿Quién te lo puso más difícil en combate? Enigma. Sí, Enigma, ¿eh? Y una última pregunta, quizás la más importante de todas. ¿Quién te gustó más? Definitivamente Lima. Fue la más divertida. Lima, ¿cómo no? Esas eran todas las preguntas que tenía. Muchas gracias por responderlas. Es muy ilustrativo contar con el punto de vista de una campeona. Como te puedes imaginar, tendré en cuenta toda la información que me has dado para asegurar el buen funcionamiento de la Liga Pokémon. Te lo agradezco encarecidamente. No, me da la Roca del Rey. Muy bien. Excelente. Mi agenda se ha liberado considerablemente gracias a ti y ahora dispongo de mayor margen. Así que yo también aprovecharé para participar en el torneo del que hablamos en el despacho, del director Clavel. Seguro que la campeona Mencía se alegrará mucho.
Bueno, he de despedirme. Puede que estés algo cansada, así que sería buena idea que reposaras un poco hoy. Bueno, ya que lo dice. Vamos a dormir entonces. Ok. Una semana más tarde, gracias a la labor de Mencía y al apoyo de la Liga Pokémon, ha llegado el día de inauguración del torneo de combates Pokémon. Ya hay torneos. Hola Gaby, ¿qué tal te va? Hemos terminado a tiempo los preparativos para inaugurar la Gran Pugna Académica. Es el nombre oficial del torneo, por cierto, aquí es genial. Adamian no le entusiasmó y empezó a referirse a él como la Guerra del Patio. Hasta hoy el director Clavel llamándolo así, estoy que me subo por las paredes. Bueno, ¿y tú qué, Gaby? ¿Preparada para competir? Sí. Así se habla, y además con convicción. Tengo muchas ganas de contemplar la verdadera fuerza de una campeona como tú. Además, gracias a ti, vamos a contar con una invitada de lujo, la Super Tomoya. Que estaré muy liada entre bambalinas con la organización del torneo, así que mucho me temo que no podré participar. Pero mira, mejor que mejor, así podré analizar tu fuerza de forma objetiva. Bueno, primero debes registrarte en secretaría, así que nos vemos en el vestíbulo, no tardes. Bueno, vamos entonces. Ah, vestíbulo. Muy bien. Ajá, por acá. Hey, Gaby. Para participar en la Gran Pugna Académica, habla antes con este empleado para inscribirte. Ya que estamos, ¿podrías explicarnos cuáles son las reglas del torneo, por favor? En la Gran Pugna Académica pueden participar tanto el profesorado como el alumnado. Los emparejamientos son aleatorios y tan solo progresarán quienes salgan victoriosos. El sorteo que realiza el organizador determinará los enfrentamientos del cuadro de eliminatorias. Eso sí, hasta que no entres en la arena de combate, no sabrás quién será tu contrincante. Quien se alce con la victoria avanzará a la siguiente ronda. Pero una sola derrota supondrá automáticamente tu eliminación y no podrás seguir combatiendo. En definitiva, quien encadene una victoria tras otra y llegue hasta el final se convertirá en el entrenador más fuerte de la academia. Muchas gracias por la explicación tan detallada. ¿Sabías que las reglas las acordamos el director Clavel y yo? Si tenemos en cuenta las personas inscritas, te diría que deberías ganar 4 combates si quieres cantar victoria. Quizás tenga que enfrentarte a profesores, así que más te vale darlo todo. Bueno, la única persona que puede vencerte debo ser yo. Sí, sueña, Mencía. Cuando quieras inscribirte en el torneo, ven a hablar conmigo. Bueno, vamos a inscribirnos. ¿Quieres inscribirte en la Gran Pugna Académica? Te llamas Gaby y tienes el rango de campeona, ¿cierto? Sí. Ya he completado tu inscripción. Puedes dirigirte a la arena de combate. Por fin. Vamos a ver qué tal nos va. Ahora que tenemos 2 nuevos miembros en el equipo. Uy. Me alegra ver que el torneo ha tenido tan buena acogida. Algunos de los aquí presentes quizás ya lo sepan, pero tengo una noticia que compartir con todos. Me congratula anunciar que la Academia UVA cuenta con una nueva alumna que ha alcanzado el rango de campeona. Se trata de Gaby. ¿En serio? ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Qué pesada! ¡Olé, esta campeona! ¡Ay, qué lindo también! Sí. Me produce un gran júbilo que haya conseguido tal proeza durante su paso por la academia. Y para celebrarlo, su amiga Mencía, la delegada de los estudiantes, ha tenido la loable idea de organizar este torneo que nos ha reunido aquí. Hoy no solo seremos testigos de la destreza que ha llevado a la nueva campeona a lo más alto. También dispondremos de una plataforma donde aquellos estudiantes reacios a acaparar el protagonismo podrán lucir sus verdaderas dotes. Ok. Y espero que nuestros profesores no les vayan a la saga y nos deleiten con su maestría. Sin más dilación, doy por inaugurada la Gran Pugna Académica. Que comience la Guerra del Patio. Ok, la Guerra del Patio. Bueno. Damos paso a la primera ronda de combates. ¿Quiénes se enfrentarán en el duelo de hoy? La campeona Gaby contra Damián de la clase 2G. Que me haya tocado contra ti con la diferencia de nivel que hay es un poco de risa.
¿Qué? ¿Acaso te sorprende que yo también me haya apuntado al torneo? No. Entonces ya te lo lías. Somos buenos amigos, así que tiene su lógica. En el área cero me quedó bien claro que aún no daba la talla en cuanto a la fuerza. ¿Qué digamos? Pero Mago Steve y yo hemos hecho un entrenamiento especial en secreto, ¿sabes? Si volvemos a encontrarnos en una situación tan peliaguda, quiero que luchemos codo con codo. Y por eso pienso ganarte hoy, aunque sea de pura chiripa. Tienes ante ti a un Damián nuevo y en sazón. Prepárate para degustar mi estilo de combate. Bueno, vamos a luchar aquí contra Damián. Uy, saqué a Greedent. Bueno. Veamos. Quiero combatir contra ti de igual a igual, así que voy a poner toda la carne en el asador. Ok. Pues un vida que tanto le quita, veamos. Ok. Golpe cuerpo. Apartado. Le quita vida. Tajo aéreo. Listo. Bueno, lo derrotamos. Muy bien. Va a sacar. Ok, Garganak. Bueno, Momo. A ver, Momo. Vamos, Momo. Este es tuyo. Hidroariete. Uy, lo aguanto. Plancha corporal, uy. Hidroariete otra vez, ¿qué tal? Muy bien, ya está. Perfecto. Tiene cascabel concha, muy bien. Toadscruel. Vamos a cambiar a Ferrón otra vez. Si no me equivoco, es Tierra Planta, algo así. Bueno, en fin. Veamos. Tajo aéreo. No, porque fallaste. No, como que es por aquí horrible. No, porque Ferrón despierta. Vamos. No, Ferrón, porque fallaste, porque. Bueno, uy. Bien, se despertó. Uy, casi. Bueno, otra vez. Uy. No, la envenena. Diablos. Al menos ya no lo puede dormir. A ver, tajo aéreo. No, pero ¿por qué fallas? No, porque. Pobre Ferrón. No. Toquemos a Zorrito. Ok. Lanzallamas. Muy bien, listo. Cloyster. Cambiemos a mano férrea. Vamos. Ajá, saca Cloyster. Bien, la energía potenciadora. Excelente. Veamos, usa. ¿Qué sé yo? Puño trueno. Hidroariete. Uy. Sí, está muy roto. No. Ok, Zorrito, quiero aprender Yamarata. No sé si enseñárselo porque tiene muy baja precisión. Bueno, 85, pero igual. No sé.
creo que mejor no. Uy. Scoviline. Meat. Vemos. Uy. No me acordaba cuál era el turno. Vamos. Ojalá le baje la defensa. Bien. Llamarada. Uy. No, pobre Meat. Mejor cambio. Aquanet. A ver. Qué linda. Un crítico, en serio. Muy bien, recupera vidas con restos. Usa... no sé... joya de luz. Debería morir. Qué tanto. Muy bien, por fin. Cae. Ajá, ¿y ahora? Mabostiff. Que sepas que voy en serio, no estoy dispuesto a rendirme y marcharme con un regusto amargo. Bueno. Lo intimida, no importa. A ver, compacidad. Que se note que nos lo hicimos más que nadie en la guerra del patio. Bueno. Quizás debí cambiar, pero no importa. Ok. Uy, Aquanet. Bueno, ya es tarde. ¿Qué sé yo? Uy, no sé usar poder pasado. Ok, eso fue inesperado, pero bueno, se murió. LOL. Muy bien. Le ganamos a Damián. Pero qué fuerte eres. Me alegro de tener como amiga a alguien tan guay como tú. Ay, pobre Damián. La victoria en estos octavos de final es para la campeona Gary. Bravo, así se hace. ¡Qué primer combate tan espectacular! Uf, se nota que tienes madera de campeona. Me da rabia haber perdido, pero ha sido un honor. Creo que sería buena idea que me pasara por los gimnasios. Dale todo por mí en la segunda ronda, ¿eh? Que no quede en saco roto mi derrota. Bueno. Demás paso a la segunda ronda. ¿Quiénes me dirán sus fuerzas a continuación? ¿La campeona Gaby contra? Sí, el profesor de biología. Buenas, Gaby. Al final terminaste convirtiéndote en campeona durante tu búsqueda del tesoro. Impresionante. Enhorabuena, eres un portento. Ahora soy el tutor de una clase con nada más y nada menos que dos campeones. Y eso me hace sentir un poquitín de presión, aunque parezca mentira. Como profesor que soy, tengo que procurar estar siempre a la altura de mis alumnos. Dicho eso, estás preparada para el combate. Espero que todo salga a pedir de boca. Ok. Docente Ciño te desafía. Uy, abre con Arcanine. Bueno, Ferrón. Enséñame cuánto has aprendido. Pero a tu ritmo, oye, no hay por qué agobiarse. Ok, lo intimida, sí. ¿Qué tanto le quitará pulso un brío? Veamos. Uy, le piqué ahí, cuidado.
desconectado. Y también se hizo daño, se suicidó. No, pobre Arcanine. Bueno. Mudsdale, uy. Creo que voy a sacar acá a nuestro... nuestro patito estrella, Momo. Ok. Uy. También se llega a sí mismo. Vamos a salir de la riete, a ver. Tiene robustez. Le bajamos la defensa. Sí. Ah, no, firmeza. Cuidado, tiene terremoto. Uy, Momo. Muy bien. Hidrariete. Bien, lo derrotamos. Siguiente. Lurantis. No sé, sacar a Juanet. Sacar a Ferrón, a ver. Espero que no lo maten otra vez. Pobrecito Ferrón. Vamos. No falles. Bien, no falló. Perfecto, derrotamos a Lurantis. Uy, Swallow. No, Swallow, ¿por qué? Zorrito. A ver, Zorrito, ¿es tuyo? Ajá. Bueno, ya está, saca Swallow. Psicorrayo, que tanto le quita, vemos. Ahí está, lo derrotamos en golpe, excelente. Siguiente. Slowbro. Manoferria. Veamos. Ok. Bueno, ahora está en modo bestia. Usemos puño trueno. A ver qué tanto le quitas. Ahí está. Claro que es una bestia. Pobre Slowbro. Ok. Seguramente no te la cristaliza, pero ¿será tipo psíquico o normal? Me imagino que es psíquico. Me voy a arriesgar acá y voy a sacar aquí a nuestro... nuestro Ferrodar, es que se llama Ferro. ¡Qué fuertes son tus Pokémon! Los has criado con esta estrategia en mente. A ver... pues un brío. Si añadimos un poco de energía, ¡pam! De la cristalización. Bueno. A ver, ¿qué tipo es? No tengo idea. Tipo psíquico, ok. Bueno, es algo conveniente. Que Ferrón sea siniestro. Vamos. Pues un brío. Uy, casi. Se amedrentó. Bien, lo derrotamos. Ok, eso estuvo algo intenso. Perfecto. Sinio perdido. Ah, lo has hecho de maravilla. Bueno. Siguiente. La victoria en estos cuartos de final es para la campeona que... jeje, eso lo llamo yo la ley del más fuerte. Esto se te da de maravilla, Gabi.
Desbordas confianza y seguridad en ti misma. Seguro que serías mejor profesora que yo. ¡Tinio! Uy, parece que el director se ha enfadado un poco. Me espera un buen rapapolvo. Sea como fuere, tú siéntate en el próximo combate. Uy. No, pobrecito, lo están regañando. ¿Por qué? Hemos llegado a las ansiadas semifinales. Tan solo quedan 4 entrenadores en lisa. En esta en concreto se enfrentará la campeona Gaby contra Kendra, la profesora de combate. ¡Hey, novatilla! No sabes las ganas que tenía de un torneo como este. Cuando termine, sabremos quién es el más fuerte de toda la academia. Qué mejor escenario para lucir mi fuerza al máximo. Y todo gracias a ti. Te estoy muy agradecida por haber hecho esto posible, novatilla. Aunque de novatilla no tienes ni un pelo ya, ¿eh? Ahora eres la campeona Gaby. Como profesora, me siento la obligación de guiarte para que sigas mejorando. Pero por otra parte, ¿qué clase de profesora de combate sería si no fuese capaz de vencerte? Ya lo siento por ti, pero voy a ir a por todas. Bueno. Docente Kendra te desafía. Y saca Fallings. Ok. Que sea un combate justo y que gane la mejor. Ok. Tajo aéreo, no falles. Bien, lo derrotamos. Muy bien. Tauros. Voy a seguir acá con nuestro... Ferrón. Uy, lo intimida, cuidado. Tajo aéreo, vamos. Bien, Ferrón los derrota todos de un golpe. Venga. Uy, Medicham. No. Vamos. Tajuario. Bien. Bueno, Ferrón, que se encargue de que entra. Otro Tauros. Ok. Lo intimida, bueno. Menos mal que es atacante especial. Aéreo. Bien. Lo derrota también, perfecto. Jaulucha. Vamos, Ferrón, este es tuyo también. Aéreo. Muy bien. Ok, Hariyama. Sigo con Ferrón. Ojito contigo, pero esto no ha hecho sino avivar mi espíritu de combate. Ok, saca Hariyama. Seguramente lo va a tener a cristalizar. Vamos a hacer lo mismo. Yo que estamos. Bueno, Ferrón derrotaba a Kendra. No, pobre Kendra. A ver. Que tu yo de hoy supera el de ayer y que el de mañana supera el de hoy. De eso se trata. Ok. Bien, telecristaliza ahí a su Hariyama. Vamos. Aéreo. Lo derrotó de un golpe, claro que sí. Bueno, sencillo. Siguiente. Ok, solamente falta un combate más. Se nota que has entrenado duro. Así me gusta, que no se diga. Bueno. Ah, por cierto, tengo una recompensa de la Pokédex que no he recogido. La victoria en esta semifinal es para la campeona Gaby. Qué derrota más vergonzosa, pero al menos me llevó muchas cosas sobre las que pensar que me ayudarán a seguir mejorando. Sí, como lo oyes, incluso los adultos seguimos aprendiendo todos los días. Si no, ¿con qué derecho podríamos darles la brasa para que se centren en los estudios?
Gracias por el combate, ¿eh? Y nada de bajar la guardia. Quiero que ganes el torneo, ¿me oyes? Bueno. Ahora ya solo quedan dos contendientes en pie. Ha llegado la hora de la gran final. Les presentamos a las dos entrenadoras que se disputarán el título de la más fuerte. La campeona Gaby contra... ¡Oh, qué sorpresa! La mitad de honor de nuestro torneo, se agita la supercampeona. Me alegro de verte, campeona Gaby. Sospechaba que te vería en la final. Y no me he equivocado en mi corazonada. Ambas nos hemos dedicado en cuerpo y alma a refinar nuestra pericia en esta noble disciplina. Un enfrentamiento de este calibre será capaz de levantar pasiones y encandilar al público. Algo así se acercaría sobremanera a lo que yo considero mi mundo ideal. Como presidenta de la Liga Pokémon y superintendente de la academia, he de decir que no quepo en mi decoso. Si nos esforzamos al máximo, no solo mejoramos mutuamente, sino que se crea una especie de sinergia entre ambas. Campeona Gaby, ilustremos a todo el mundo el camino hacia nuevas cotas de excelencia. Un esplendor digno de los campeones. Dios, cómo habla esta mujer. Ajá. Supercampeona Sagita te desafía. Abre con Espatra. Eso es muy conveniente. Tengo a Ferrol. Demostremos nuestra fuerza para enseñarles a los demás el camino a seguir. Ok, ya deja de hablar. Pulso Umbrío. ¿Debería morir con esto? Sí, muy bien. Espatra cae. Y ahora... King Gambit. Uy. ¿Cuál era este? Ya no me acuerdo. Momo era. ¿A poco jarrón no era? Un tipo siniestro, ¿no era? No me acuerdo. Recibe la fuerza de los aliados caídos, ¿no? A bocajarro. Bien, lo derrotamos. Ajá. Bien. Ok, va a sacar a Goku. Bueno, vamos a cambiar a Ferrón otra vez. Para que vaya ganando experiencia. Espero que no falle. Vamos. Tajo aéreo. Uy, casi. Corpulencia. Uy, subió el ataque a la defensa. Tajo aéreo otra vez, por si acaso. Y bueno, ya está. Muy bien. Ajá, y ahora. Veo a Mencía ya, qué risa. Belusa. Mano férrea. Veamos. Creo que lo malo de su estrategia es no usar a... a Grimora antes con su habilidad. Lo deja para el final y entonces hace su habilidad inútil. Digamos. Pero bueno, ni modo. A ver, acá la energía potenciadora. Ajá. Usemos puño trueno. Psicocorte. Uy. Bien, derrotamos a Belusa. Ok, va a sacar. Ávalo. Bueno, sigo acá con nuestro. Matoferre. Puño drenaje, a ver. Uy, muy bien. Más de la mitad. Ajá. Salud. Uy. Puño drenaje otra vez. Muy bien. Estaba loca, ¿eh? Vamos bien. Va a sacar a Grimora. ¿Mid? ¿Será que puede? Contra él.
Vamos. Que casi no salió Beat. Hemos llegado a la final. El culmo del torneo. Debemos estar a la altura de... no sé qué. Bueno, en fin. Saca a Grimora, la bater a cristalizar. Vamos a usar martillo colosal. Grimora, luce radiante como el futuro de Paldea. Ok. Grimora es genial, me gusta mucho. Ok. Martillo colosal. Ahí está, lo derrotó de un golpe. Desactiva su habilidad, que bueno, es inútil al final. Pero ni modo. Bien, derrotamos a Sajita otra vez. El futuro de Paldea se me antoja radiante. Qué bueno. Increíble la ganadora del torneo. Y por lo tanto, la entrenadora más fuerte de la academia es la campeona Gaby. ¡Oh! ¡Lo has conseguido, Gaby! Sí, lo logramos. ¿Y ahora? Les agradezco de corazón su asistencia y participación en este torneo. El maravilloso vínculo que han mostrado todos y cada uno de los entrenadores y los Pokémon en los combates merece también una mención especial. Nos han dejado embelesados sin excepción. Fomentar la individualidad del alumnado con el fin de construir un futuro mejor. Este magnífico torneo ha puesto de relieve los valores por los que se rige la Academia UBA. Y como mis discursos tienden a alargarse algo más de la cuenta, voy a dejarlo aquí. Le cedo la palabra, pues, a nuestra invitada de honor, la superintendenta Sajita. Tanto los vítores y ánimos del público como el ahínco de los entrenadores en su sana rivalidad no solo son una muestra inequívoca de los pilares sobre los que se fundó esta academia, sino que a mi juicio también llenan Paldea de vida y constituyen su quinta esencia. La campeona Gaby se ha vuelto todavía más fuerte desde su prueba final. Y aún así, continúa esforzándose en progresar sin adoptar una actitud indolente. Espero que su entusiasmo y determinación por alcanzar nuevas cotas se transmita a todos los habitantes de Paldea. Así es como en su interior brotará la ambición de convertirse en campeones en el futuro. Es lo que más anhelo de todo corazón. Muchas gracias por su conmovedor discurso, Doña Sajita. Y con esta última intervención, el presente torneo debería de llegar a su fin. Sin embargo, teniendo en cuenta el enriquecedor resultado de la interacción entre el profesorado y el alumnado, con la consecuente revitalización de la región que esto ha parecido propiciar, hemos decidido que la gran pugna académica se celebre a partir de ahora, de forma regular. Qué bueno. Pues oye, a lo mejor me apunto a la próxima. ¡Yuhu! Espero que participes en la próxima edición, Mencia. No lo dudé. Ahora sí, declaro oficialmente concluida la primera gran pugna académica. Muchas gracias a todos y espero que disfruten el próximo torneo tanto como este. Muchas gracias. Sí, lo logramos. Enhorabuena por la victoria, Gaby. La pega del torneo para mí fue ver a la gente coreando esa chorrada de la guerra del patio y no el nombre oficial, pero bueno. Por cierto, toma el premio. Gorra deportiva, Liga Pokémon. Con el jaleo que se formó al final, el director clave se le olvidó entregártelo. Ahora tienes el honor de ocupar el trono de la más fuerte de la academia. Pero no te apoltrones en él, porque participaré en el próximo torneo y te lo arrebataré. Cuando quieras inscribirte en el próximo torneo, tienes que ir a secretaría, ya sabes. Kevin, desde que te mudaste a Paldea, te has convertido en mi rival y yo disfruto horrores de cada día que pasa. Me alegro muchísimo de haberte conocido. ¡Ay, qué linda! Jeje, me voy a poner roja como un tomate. Espero que sigamos combatiendo por mucho tiempo. Bueno, vencía, ok.
lo logramos. ¿Y ahora? Buenas, Gaby, soy Sinio. Enhorabuena por salir victoriosa en la gran pugna académica. Eres de lo que no hay. No te voy a mentir, me alegra mogollón que una de mis alumnas sea la más fuerte de la academia. Profesor. Perdón, director Clavel, que ya sé que me voy por las ramas. Ahora le comento ese asunto. Verás, en realidad te llamo para avisarte de que últimamente están apareciendo muchos puntos de acceso a tener incursiones con Pokémon muy fuertes. No paramos de recibir informes de Pokémon de alumnos que salen mal parados de los ataques de estos Pokémon tan temibles. Los profesores nos hemos dividido en grupos para investigar a fondo esta situación, pero no damos abasto. De modo que nos estábamos preguntando si podrías prestarnos tu ayuda. Por eso de que eres la entrenadora más fuerte de la academia, Ida. Bueno, de lujo, se agradece la ayuda, de verdad. La aplicación Pokédex recogerá todos los datos automáticamente durante la investigación. Espero que lo des todo en las tres incursiones, Gaby, que son duras de roer. Y aunque seas la más fuerte de la academia, nada de cometer locuras. No podría perdonarme que una de mis queridas alumnas saliera herida. Bueno, contamos contigo. Sí, chicos, ya aparecen tres incursiones de 5 y 6 estrellas, básicamente. Y, ajá, antes de continuar, vamos a ver rápidamente aquí... la Pokédex. Ahí está, tenemos 100 entradas. Me dan 5 saquitos de polvo estelar. Y bueno, supongo que intentaré llenar la Pokédex fuera de cámara para tenerlo todo y tal. Y bueno, chicos, sí, eso sería todo por ahora. Y en el próximo capítulo veremos qué hacemos, porque no tengo idea. Y sí, ya veremos. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a los miembros del canal y mis patrocinadores. Y recuerda que si te haces miembro o patrocinador, podrás obtener beneficios exclusivos como emotes para chat y comentarios, insignias, videos exclusivos para miembros y anticipados también. Y por otra parte, les recuerdo que si quieren donar una suscripción mensual, puedes hacerlo en Ko-fi. Los que donen por aquí también saldrán al final de mis videos. Y aprovecho para darle las gracias a los que lo han hecho. De corazón, muchísimas gracias. Por otra parte, si no tienes dinero pero quieres apoyarme, no te preocupes. Con ver mis videos con sus anuncios, darle like, compartirlo, etcétera, etcétera, me ayudas un montón también. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado este video. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar. Sin más nada que decir, me despido. Adiós. Gaby.